Hola, muy buenos días niños de Kinder. Estoy aquí para crear un video para explicarles cómo usamos el baño apropiadamente. Yo hago este video porque las maestras de Kinder me dijeron que algunos niños no están usando el baño apropiadamente. Así, niños, voy a mostrarles las expectativas que tenemos aquí en la escuela. Bueno, como niños, ustedes saben que este es un inodoro o un excusado. Y también para las chicas, cuando van al baño, tienen que tener el asiento de baño así abajo, ¿verdad? Pero si tú eres un niño y tiene que orinar, tú tienes que levantar el asiento de baño así. El asiento del inodoro así, y luego ustedes pueden orinar aquí, nada más. No pueden orinar en el piso, no pueden orinar por la pared, ni tampoco al basurero. Es importante que sigamos estas expectativas, porque ustedes como niños en la escuela, ustedes tienen que usar el baño apropiadamente. Otra vez. Los niños van a levantar el asiento de baño cuando van a orinar aquí, pero cuando están terminados, ustedes van a bajar el asiento de baño así bien puesto. Ustedes no pueden dejar el asiento así arriba, tienen que bajarlo después de orinar. Y además, cuando usamos el papel higiénico, ustedes necesitan unos pedazos como así. No se puede quitar un montón de papel higiénico, sino unos pedacitos nada más. Y en adición, si ustedes hacen número 2, tienen que usar el papel higiénico y va directamente en el inodoro, en el excusado. ¿Ok? El papel higiénico, después de usarlo, no va al basurero, sino siempre tienen que decir adiós, papel higiénico, aquí en el inodoro. Bueno, amigos, espero que ustedes hayan prestado atención y que ya entiendan mejor cómo usamos el baño aquí en Kinder. Gracias.